Virgen de la Caridad. Desde hace un año el mundo se ha oscurecido a consecuencia de la terrible pandemia del coronavirus. Han fallecido más de 2,5 millones de personas y decenas de millones han enfermado y tienen que superar terribles secuelas. Acabamos de salir de la tercera ola, que en nuestro municipio ha sido especialmente dura y tenemos la posible llegada de una cuarta ola de consecuencias quizás incalculables. Por ese motivo, querida madre, hemos adelantado este acto, obligados a saltarnos de nuevo nuestra propia tradición de visitarte en tu día grande. Pero sé que lo entiendes, porque de esta forma evitamos aglomeraciones y posibles contagios, demostrando una vez más que la salud de todos los cartageneros es prioritaria para todos nosotros. Decía la madre Santa Teresa de Calcuta: la vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es combate, acéptalo. La vida es la vida, defiéndela. Por eso, querida Virgen de la Caridad, nuestro principal objetivo ha sido, es y será defender la vida. Y lo hacemos siguiendo las normativas de la forma más estricta, porque entendemos que solo así se reducirá el número de contagios. Sí, la vida también es combate. Y, querida madre, lo aceptamos con entereza y con total responsabilidad, porque esta es una guerra de la que hemos perdido muchas batallas, pero también en la que contamos con el respaldo de grandes soldados, el personal sanitario, los docentes, personal de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local y la protección civil, bomberos, el personal de supermercados, los voluntarios de tantísimas entidades sociales y un largo etcétera, querida madre, de profesionales que se han convertido en los auténticos héroes de esta gran lucha, en la que no desfallecen. Por eso, querida madre, quería pedirte hoy más que nunca que les apoyes, que les sigas ayudando en su batalla diaria, porque sin todos y cada uno de ellos jamás lograremos la ansiada victoria. A pesar de la lucha, la vida es preciosa y nos hemos empeñado en cuidarla y protegerla cumpliendo con nuestro deber, como nos pedía la Madre Santa Teresa, sirviendo siempre a los demás, porque solo así servimos para vivir. Nuestro deber, querida Madre, pasa por garantizar apoyo a todos los que han enfermado, los que han visto tambalearse los cimientos de su estabilidad emocional y económica debido a las terribles consecuencias sociales de esta pandemia. Por eso, querida madre, estamos trabajando con ahínco para poner a disposición de nuestros vecinos todas las ayudas posibles dentro de nuestras limitaciones y competencias. Todo ello para que quienes lo han perdido todo o han visto cómo sus negocios y empleos peligrosos
tengan la tranquilidad de que podrán afrontarlo con los medios necesarios. Porque la vida también nos exige cumplir un deber. Y el nuestro, lo tenemos claro, es el de ayudar y gestionar pensando siempre en el bien común. Pero, querida madre, no todo ha sido negativo en este tiempo. Hemos crecido como sociedad, aprendiendo a afrontar esta terrible crisis, este terrible reto, dando lo mejor de nosotros mismos. Y hoy, querida Virgen de la Caridad, también quería hablarte de la estabilidad que ha predominado en Cartagena. Una estabilidad fundamental cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Querida madre, Cartagena se asienta sobre unos pilares sólidos, los de la responsabilidad, la coherencia, el sentido común, pero sobre todo, y lo más importante, la capacidad de primar el interés general sobre el propio. Gracias, Virgen de la Caridad, por darnos esa fuerza tan necesaria para no desfallecer. Gracias, querida Madre, por darnos esa fuerza para tener la entereza suficiente y mantenernos más unidos y cohesionados que nunca en estos momentos tan complejos. Por eso te pido hoy aquí, querida Madre, ayuda. Ayuda para todos nuestros vecinos, los que han vivido de cerca la enfermedad, los que han perdido un familiar querido, los que se han quedado sin trabajo, los que se encuentran desgraciadamente en ERTE con miedo a su futuro, a un futuro incierto. Y también aquellos que afrontan estos días trabajando con mayor dedicación que nunca. Madre, cuídalos, protégelos a todos y cada uno de ellos. Y también sigue dándoles ese valor para superar esta crisis más unidos, fuertes y fortalecidos que nunca. Pero sobre todo, haz que nunca olvidemos la primera de las frases de la Madre Teresa de Calcuta. La vida es una oportunidad y hay que aprovecharla. Ayúdanos, querida Madre, a aprovechar cada oportunidad que haya en nuestro camino. Es lo más importante. Ayúdanos, querida Madre, a seguir creando oportunidades para que Cartagena continúe creciendo y continúe creciendo como merece y como lo ha venido haciendo en estos últimos años. Seguimos trabajando, seguimos avanzando, querida Madre, en la ruta del desarrollo y lo hacemos siempre mirando al futuro. Y lo hacemos con optimismo, pero siendo muy conscientes del gran potencial que tiene nuestra amada y querida Cartagena. Sí, querida Madre, estamos luchando por la declaración del patrimonio mundial. Estamos construyendo el mejor entorno portuario. Seguimos trabajando para abrir nuevos museos, para atraer más turistas. Estamos empecinados en seguir creando nuevas oportunidades de negocio. Seguimos buscando cómo mejorar la formación de nuestros desempleados. Seguimos trabajando para ampliar el área de crecimiento urbanístico de todo el término municipal de Cartagena. Y en definitiva, querida madre, seguimos trabajando para construir ese futuro que Cartagena merece. Y hoy, dos días antes, te felicito por tu día grande, por nuestro día grande, y pido a los cartageneros responsabilidad, muchísima responsabilidad.
para que te visiten, pero lo hagan siempre manteniendo la distancia social. Y siendo conscientes todos los cartageneros que para ti, querida madre, lo más importante en estos momentos es que se cuiden y sepan cuidar a los demás. Pero hoy hemos querido venir junto a los miembros del Santo Real Hospital de Caridad. Y hemos querido venir, como manda la tradición, a entregarles la onza de oro, símbolo del compromiso del Ayuntamiento por trabajar por quienes más lo necesitan y precisamente ahora más que nunca, en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado afrontar. Madre, danos fuerza. Fuerza para seguir trabajando unidos, con lealtad, sin desfallecer, trabajando con tolerancia y con el respeto para superar juntos todo el futuro que nos depara y para que podamos seguir creciendo y celebrando la vida como quería la madre Santa Teresa de Calcuta.